Quiero saludar en la línea telefónica a la doctora Brenda Valderrama Blanco. Ella es presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos e integrante del Comité Municipal de Contingencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Bueno, se nos cortó. Vamos a estar retomando la comunicación, sobre todo pues para que podamos saber. Primero, en el caso de las estimaciones, recordemos que pues fueron estimaciones muy crudas las que se dieron para el caso de Cuernavaca y en general para el estado de Morelos. De ahí vinieron una serie de medidas que se tomaron de cierre de negocios y todo esto que ya hemos observado en diferentes municipios, pero de forma específica en Cuernavaca, a partir de que se dé esta coordinación con los científicos. Y después, pues hay una serie de mitos que se dan en torno al coronavirus y que desde luego pues esperamos que nos pueda facilitar mucha más información por parte de los especialistas, de los que saben de este tema, de los que están legitimados para hablar sobre esto. Vamos a retomar la comunicación con la doctora Brenda Valderrama. Ella es presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, integrante del Comité Municipal de Contingencia. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, Michelle. ¿Escucha? Sí, la escuchamos. Preguntarle, primero que nada, acerca de esa estimación, decía una estimación cruda, pero una estimación también muy real para que todas las personas podamos estar conscientes de lo que representa la pandemia y del impacto que pueda generar en el estado de Morelos y en el caso de la capital, Cuernavaca. Platíquenos, por favor, acerca de esto. Mira, lo primero es que hay que tener claro que la enfermedad COVID-19 es real, es grave y es contagiosa. Como es una enfermedad nueva, nadie en el mundo, ni usted, ni yo, ni nadie, tiene anticuerpos, tiene defensas, por lo tanto todos somos igualmente susceptibles. El contagio es persona a persona, se transmite a través de las gotitas de saliva, ya sea directamente, estando expuestos a una persona contagiada, que estornude, que tosa o que nos hable muy de cerca, o también que esas gotitas pueden estar sobre superficies, una persona que estornuda en su mano y luego toca una puerta y luego nosotros tocamos la puerta, ahí podemos tener el virus. Por eso las dos medidas básicas son lavarse las manos y distanciamiento social. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay distanciamiento social? La enfermedad, como les digo, es totalmente contagiosa, es tan contagiosa como cualquiera que ustedes conozcan, como la varicela, como la rubiola, el sarampión, igual de contagiosa. Eso significa que cualquier persona, niño, mujer, hombre, adulto mayor, puede contagiarse. Ahora, en México, a diferencia de otros países donde los enfermos son sobre todo personas de la tercera edad, en México los enfermos son principalmente hombres de 35 a 50 años. Ese es el grupo que más está llegando a los hospitales. ¿Qué nos dice esto, doctora? Pregúntale, ¿qué nos dice eso? Porque de pronto vemos estadísticas en donde se presenta que, en efecto, hay más hombres que mujeres. Los casos que podrían complicarse, que pues en el caso de México estamos observando que también hay personas jóvenes, ya no necesariamente hablando de adultos mayores o incluso de lo que habría sido considerado grupos de riesgo. Sí, parece que en México el grupo de riesgo es diferente, que son, te digo, fundamentalmente hombres de 35-50. El segundo grupo de riesgo son mujeres de la misma edad. El tercer grupo de riesgo son hombres y mujeres de la tercera edad. ¿Por qué? Porque México tiene enfermedades previas y una de las condiciones necesarias para que sea más agresivo el COVID-19 es obesidad, diabetes e hipertensión. Y México, por sus malos hábitos alimenticios, tiene muy alta incidencia de estos tres factores. Por eso es diferente y nos preocupa mucho porque este grupo de enfermos son los jefes de familia. Nos preocupa doblemente, no solamente que lleven la enfermedad a sus casas, sino que cuando se enfermen van a dejar a su familia sin sustento. Por eso es extremadamente importante cuidarse. Los que puedan, quédense en su casa. Los que no puedan, salgan de trabajar. Pero tienen que cuidar extremas medidas de higiene, de distancia, no comer fuera de su casa, llevar su comida de su casa, que está preparada, que además es más económica, está preparada de manera higiénica, lavarse las manos todo el tiempo después de tocar un objeto, etcétera. Y no solamente para cuidar a su familia, para cuidarse ustedes. Doctora, déjame preguntarle en ese sentido, las personas que tienen que salir de casa, a lo mejor pues para hacer lo esencial, ir al supermercado, ir incluso a algún mercado para poder surtirse de alimentos, en ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque estamos observando que en el caso de Nuevo León, por ejemplo,
Allá las autoridades sanitarias ya dijeron, sí usen cubrebocas, esto que pues ya en reiteradas ocasiones te había dicho que no era funcional para las personas que no tienen en este momento coronavirus. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación? Mira, de momento la autoridad federal no ha dado luz verde al uso masivo de cubrebocas, por una razón sencilla, son escasos. Si la población en general empieza a comprar cubrebocas, se van a agotar y vamos a dejar sin cubrebocas a los médicos y a las enfermeras y a las personas que cuidan a pacientes enfermos. Yo creo que esa es la principal razón para ser cuidadosos ahora. No significa que no podamos hacer cubrebocas en casa. Sin embargo, eso no exenta las medidas de higiene, no exenta que hay que lavarse las manos, que hay que preparar la comida en casa, que hay que tomar agua hervida, que hay que estarse lavando las manos cada hora o cada 45 minutos. Es complementario, no es en lugar de las otras medidas. Preguntarle también, esa duda pues surge también en las redes sociales que nos escriben, si las personas que han sido confirmadas con coronavirus después de que pase el periodo, son ya pacientes dados de alta, recuperados, ¿quedan o no inmunes? ¿Qué es lo que se sabe de esto, doctora? Todavía no se sabe. Lo que se sabe es que hay pacientes que han recaído, pero puede ser eso, una recaída, que no hayan totalmente eliminado el virus de su organismo y en un momento de debilidad lo podían volver a tener. Sin embargo, la prueba fundamental, la prueba definitiva de que genera inmunidad todavía no la tenemos. Es muy probable, pero todavía no lo sabemos. Déjame ir también a otro de los índices que se está presentando. En el caso de la Secretaría de Salud en el estado, pues se habla de 16 casos. Ese fue el corte ayer a las 4 de la tarde y mantenemos las 3 defunciones. Con respecto a la tasa de letalidad, ¿qué nos dice? Porque hablamos de alrededor de un 20% que estaría muy alto si lo empezamos a comparar incluso con países que también ha estado disparado pues este índice, como podría ser Italia, que anda alrededor del 11-12%. Mira, la tasa de letalidad de la enfermedad está entre 3 y 5%. El caso de Italia fue un caso crítico porque se colapsó el sistema de salud. Murieron personas que no tenían por qué haber muerto. Murieron porque no tuvieron atención médica, por eso es tan alto. Ahora, en Cuernavaca, en Morelos, el problema es operativo. Es que no se han hecho las pruebas. Hay muchos sospechosos que no se le han hecho las pruebas. Entonces, bien dices ahorita, la tasa está alrededor del 20%, pero hace apenas 3-4 días estaba en el 33%, la más alta del mundo, y eso es irreal. En realidad, el problema es que no se están haciendo las pruebas, no se está pudiendo identificar a los positivos de manera confiable, y mi predicción es que conforme se hagan las pruebas, pues irá aumentando ese número hasta estabilizar entre 80 y 90, que es el número que debería esperarse. Ahora, eso nos da una tasa normal, pero lo más importante, amigos, es que por cada deceso, y tenemos ya 3, hay 800 infectados allá afuera que no conocemos, que no sabemos quiénes son. Esos 2,400 infectados son infecciosos, empiezan a contagiar gente a su alrededor, y como no los tenemos identificados, no sabemos quiénes. Y si nosotros no nos quedamos en casa y no guardamos una distancia, podemos toparnos al azar con una de esas personas y adquirir la enfermedad. Si eso sucede, entonces podemos disparar la tasa de contagios en el estado de forma que se colapse nuestro sistema de salud y entonces siempre estemos a ver decesos de personas que perdieron la vida por no haber podido ser atendidas. Estamos a muy buen tiempo de prevenirlo, estamos muy cerca del punto de inflexión, del punto de quiebre de la enfermedad, de la epidemia, y nosotros lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa y guardar distancia. Esa es la regla de oro. Además, les tengo que decir que no hay cura. Y también les tengo que decir que no hay ninguna forma de prevenirlo. No hay ninguna dieta, ningún medicamento, ningún producto, ni sanitizante, ni nada que lo pueda evitar, excepto jabón y agua. Doctora, también, pues en ese sentido, hablando de los escenarios que pues ustedes han estado presentando, que pareciera que también van en concordancia. En Alemania se dijo por parte de Angela Merkel es que el 70% de los alemanes pueden desarrollarlo. En el caso de México también en un primer momento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló de una cifra similar. Y también ustedes lo han retomado para Cuernavaca con estimaciones y lo mismo para Morelos. Si nos pudiera, por favor, repetir cuáles son esas cifras que están manejando para que, pues sobre todo, tomemos conciencia en el caso de las personas que nos corresponde tomar las medidas que ya nos ha comentado. Mira, el peor escenario posible, estamos calculando 1,000,000
de infectados en el estado. De ese millón de infectados estaríamos teniendo aproximadamente 150 mil enfermos. De esos 150 mil enfermos estaríamos teniendo aproximadamente 20 mil que requirieran hospitalización y 5 mil que requirieran terapia intensiva. Ese es el peor escenario posible y eso es a lo que tenemos que estar preparados. De ahí empieza a bajar conforme mejoremos las condiciones. Conforme los niños no salgan, los jóvenes no vayan a fiestas, nosotros seamos cuidadosos, guardemos distancia, le podamos ir bajando. No vamos a poderlo evitar, eso quíteselo de la cabeza. Nos va a llegar y nos va a pegar. El chiste es que no nos pegue tan duro para que se colapse el sistema de salud, para que todos los enfermos puedan recibir atención médica. Lo que pasó en Ecuador fue justo eso, se colapsó su sistema de salud. Los hospitales ya no podían seguir recibiendo enfermos y se empezaron a morir en sus casas. Se colapsó el sistema de sanidad y ustedes ya vieron las escenas, son desgarradoras. Eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que le corresponde a los gobiernos y eso es lo que a través de la Academia de Ciencias estamos asesorando al Ayuntamiento de Cuernavaca para que tome las mejores medidas en el momento oportuno. La proyección que nos hace, doctora, de estas, pues es desde luego lo más drástico que se viviría entonces, hasta con 5,000 pacientes que requerirían terapia intensiva. Si nosotros hacemos un comparativo de las acciones, pues hablaríamos que en esta reconversión del ISSSTE, que se va a poner en marcha, que se hizo el anuncio durante el fin de semana, pues se habla de 40 camas de terapia intensiva que quedaría no lejos, lejísimos de la proyección en el peor de los casos, en los casos más graves. En ese sentido, ¿cómo evaluarían, ya después de estos días que han estado trabajando con el Ayuntamiento de Cuernavaca, haciendo proyecciones también en general para todas las autoridades, cómo evaluarían, cómo se ha comportado la sociedad morelense, la sociedad cuernavacense y desde luego los gobiernos? Pues mira, el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene sus facultades, ellos no dan servicios de salud, ellos no tienen hospitales, no tienen médicos. En realidad lo que le concierne al Ayuntamiento es el tema comercial y como tú has podido constatar, se hicieron ya dos directivas. En la primera se cerraron todos los negocios que implicaban un contacto persona a persona o que eran lugares donde se congregaban grupos grandes de personas. Estéticas, spas, baños públicos, discotecas, clubs, todo, cantinas, todo eso se cerró en la primera fase. En la segunda fase se cierra todo excepto aquellos servicios que son indispensables durante la contingencia, que son obviamente todo lo que son hospitales, clínicas, pero también farmacias, veterinarias, todo lo que tiene que ver con alimentos. Eso es fundamental, que alimentos, ingredientes para preparar la comida no nos falte en ningún barrio, en ninguna colonia, en ningún momento. Eso es clave. La siguiente etapa a la cual no deberíamos llegar es ya el toque de queda. Eso es lo que no debemos llegar. Sin embargo, hay ciudades como Querétaro que ya decretó el toque de queda, ¿eh? No, sí. Estamos lejos, pero todavía lo podemos evitar. Bueno, ya serían entonces ahí también las medidas extremas. Preguntarle por último, pues que nos recalque este mensaje que se tiene. Lo que observamos en diferentes países es que lo más valorado, de acuerdo con las estadísticas, más que las acciones de gobierno, son las posturas que se han fijado desde la ciencia, desde las personas que saben acerca de este tema. Y por eso preguntarle cuál es el mensaje, recalcar esas recomendaciones para la gente que nos está siguiendo, que puede ser un mensaje drástico, pero que pues también es un mensaje muy necesario en estos momentos, doctora. Es muy sencillo, salven su vida. Salven su vida, la de sus hijos, la de sus seres queridos, y al salvar su vida, salvan la nuestra. Porque al no contagiarse en ustedes, no nos van a contagiar a nosotros. Cada uno somos responsables de nuestro destino, pero también del destino de nuestra comunidad. Y la única manera de hacerlo es rompiendo la cadena de contagios. Es quedándonos en casa y saliendo a trabajar los que no pueden dejar de hacerlo bajo extremas medidas de seguridad extrema. No tocar absolutamente a nadie, no saludar de beso ni de mano a nadie, no permitir que se nos acerque nadie a menos de un metro, llevar la comida preparada de casa, lavarse las manos, no tocarse la cara nunca, porque el virus entra por las mucosas, ojo, nariz y garganta, y también llegando a casa, despojarse de la ropa, meterla a lavar, darse un buen regaderazo. Cuidarse mucho, si pueden evitar el transporte público, evítenlo, caminen y cuídense. Eso es lo más importante.
Muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación, doctora. Encantada, Michelle, a sus órdenes. Gracias, un gusto saludarla. En esta mañana es la doctora Brenda Valderrama Blanco, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos e integrante del Comité Municipal de Contingencia.